más amigos testigos de Jehová y público en general un saludo muy afectuoso a todos ustedes a continuación pongo a disposición de ustedes una carta que me acaba de escribir nuestro querido amigo Godofredo una segunda carta para contarnos otra experiencia que él vivió cuando le estaba dentro de la sociedad Watchtower que quiere él que yo lo comparta y se la lea a ustedes queridos amigos para que se enteren de las cosas que sucede dentro de los testigos de Jehová en México, al menos en México, y cómo se contrasta la realidad de un testigo de Jehová con lo que ellos predican y cómo ellos practican lo que ellos predican. Vamos a ver una inconsistencia de lo que ellos predican y afirman ser con lo que ellos practican en realidad. Escuchemos pues la carta de nuestro querido amigo Godofredo, directamente de México Distrito Federal. De la Watchtower con Amor. Mi estimado hermano y amigo Franco. Te saludo afectuosamente. Te voy a relatar la siguiente anécdota. Antes permíteme decir lo siguiente. La Watchtower dice por medio de sus publicaciones, en artículos de la revista La Atalaya, en sus libros y en los discursos públicos, que el amor es la marca identificadora de los cristianos verdaderos. Y los testigos de Jehová dicen. Esos somos nosotros. El señor Samuel Er del Cuerpo Gobernante dijo en la revista La Atalaya del 1 de enero de 2006 página 14 lo siguiente. La humildad es más importante que el conocimiento. La gente del territorio y los hermanos de la congregación solo se beneficiarán de sus conocimientos si ustedes son humildes. Al concluir les aseguró que si seguían vistiéndose del amor cristiano, estarían listos para viajar a sus asignaciones y cumplir bien con su comisión. El pan de cada día que la Watchtower utiliza es que la humildad y la obediencia es lo más importante, la predicación es más importante por sobre todas las cosas porque la predicación salva vidas. Les voy a relatar lo siguiente. Allá por el año 1995, en México DF, había una vecindad en la que vivían cinco familias en su mayoría hermanos testigos de Jehová pertenecientes a la congregación del Bosque. Un buen día llegó el anciano de la congregación Tacubaya de nombre José Luis Arroyo y venía con él una hermana de nombre Carmelita, quien había servido por muchos años. La hermana tenía cerca de 80 años de edad y la acomodaron en un cuartucho de madera con techo de láminas de cartón. Materialmente la fueron a votar allí porque la congregación Tacubaya ya no se quería hacer cargo de ella. Carmelita ya no tenía familiares que vieran por ella. El anciano Arroyo le preguntó a una hermana de nombre Estela Miguel Ramírez quien vivía en la vecindad si podía ella hacerse cargo de la hermana Carmelita en vista que usted es una hermana muy espiritual y además es precursora regular. La hermana Arroyo respondió, claro que sí hermano. ¿Y qué pasó? que la hermana Estela Miguel Ramírez jamás la atendió, argumentando que su gastritis le molestaba al entrar al cuarto de Carmelita y le daban asco. ¡Qué justificación tan mediocre e inaceptable! Mejor vieron por ella las nietas de la dueña de la vecindad quienes eran mundanas porque no eran testigos de Jehová. Y solamente una hermana llamada Coco la atendía en sus necesidades primordiales, que era darle de comer y darle una ducha diariamente. Eso no lo vamos a negar, la hermana Coco tiene su galardón con el altísimo ya ella sí la atendió por varios años. Ahora viene lo triste de la historia. Un mal día por la mañana la hermana Carmelita amaneció con un flujo de sangre muy fuerte y al dirigirse al baño, porque no tenía baño en su cuarto, la hermana Estela Miguel se percató del mal estado de salud de Carmelita y no avisó de su mal estado inmediatamente. Ella tenía el deber moral de avisar ya que en la vecindad no había nadie porque todos estaban en sus trabajos. Dejó a la hermana carmelita abandonada en su cuarto. Estela Miguel Ramírez recién avisó llegada la una de la tarde, 13 horas, de sería la condición de la hermana carmelita. ¿Por qué Estela no avisó? Que porque su servicio del campo era lo más importante. Su servicio de predicar era lo más importante, ella dejó desamparada a una persona anciana de más de 80 años de edad. Llevamos a la hermana al hospital y el doctor dijo lo que todos ya esperábamos, Carmelita necesitaba una transfusión de sangre de inmediato. Los responsables de Carmelita respondieron con un rotundo no. El doctor nada más movió la cabeza en señal de molestia. Le pusieron los medicamentos que todos conocemos, los que recomienda la Watchtower en la directriz médica. La hermana Carmelita ya no pudo resistir más y falleció antes de las 72 horas de su ingreso al hospital. Franco. En estos momentos me duele el estómago y siento náuseas al revivir estas experiencias tan vergonzosas, tan faltas de humanidad. ¿Cómo puede ser posible no saber cuáles son las cosas más importantes y prioritarias? Dejar morir a una persona porque el servicio del campo es lo más importante. Todo tiene su rango de importancia en su momento. Franco, ya me despido, te doy la dirección de la vecindad, es la siguiente. Calle Miguel Quintana número 42, Colonia Daniel Garza. Código postal 11.830 Delegación Miguel Hidalgo. México DF. República Mexicana. Franco, lo único que yo quiero decir finalmente es... De la Watchtower con amor. Que el Altísimo te dé muchas bendiciones atentamente. Godofredo.